Hola a todos, estoy encantada de nuevo estar aquí con vosotros. Para mí hoy es un día duro, muy duro. Mucho. Me están obligando, no quiero, pero me están obligando. Esa de ahí me obliga a ellos, pero yo no quiero. Vamos a empezar a enseñaros, a enseñaros mis paletas, las que tengo, que he usado, no las que no he usado, las que no he usado en otro lado. Pero de todas las que yo he usado, me las he traído aquí a mi dormitorio. Porque no tenía otro sitio donde poder mmm, ponerla y ampliarla. <laughs> Ay, es que me duele, aunque no lo, no lo creáis, me duele. Pero os voy a enseñar las paletas que tengo usadas y las que voy a donar. ¿Por qué? Donar. Es que ya estoy viendo... Vamos. <laughs> las voy ya a donar. Está... Es una donación. Las está donando a mis amigas. <laughs> En concreto a Bárbara, que se entere. Que me duele, que me duele a mí soltar las paletas. Pero es verdad que hay muchas que no las uso. Y al maquillaje hay que darle uso. Hay que utilizarlo y hay que disfrutarlo. Y ese es el fin de, del maquillaje. Entonces, no sé qué saldrá de este vídeo porque no tengo ni idea. Pero voy a intentar. Las vamos a contar. Aparte de contarlas, voy a intentar eh, regalar las que no utilizo. No porque no me gusten, sino porque le doy menos, menos uso. Así que vamos a empezar. Venga, ¿por dónde quiero empezar? Mira, voy a empezar por unas paletas que eh, me las compré en el comienzo de cuando yo empecé con el maquillaje, que no las voy a dar directamente porque me trae muchos recuerdos. Eh, son paletas que tienen muchísimos años ya. Y que no quiero desprenderme de ella. Tan no tengo seca, micro, seca. micro paletitas pequeñitas, pero no es eso el, el fin, sino las que yo ya me compré una vez que yo ya empecé a hacer curso de maquillaje. En concreto, mira, esta de Mac, que fue de las primeritas que me compré, que está partida. Mira cómo está. Y que, bueno, hay sombras que es que no se pueden ni, ni mover porque están deshechas. Y me imagino que, bueno, después de tantos años... No creo ni siquiera que estén bien. Aparte de que hay muchas rotas, muchas muy utilizadas, porque la usé muchísimo. No me quiero deshacer de ella. Me, me recuerda pues a eso, a mis comienzos, y los comienzos no hay que olvidarlo. Pero que tú te la pones y el ojo se te cae. <laughs> Estas paletitas que también me compré en su día, eh, pues que había de todo. Lo que se necesitase, pues aquí los había. Porque era de todos los colores. Hay colores para dar y para regalar. Estas también fueron de, de cuando yo empecé. Y no me voy a deshacer de ellas. Esta no tiene ni marca. Pero es un básico. Un básico para cualquier persona que maquille. Huele hasta raro. <laughs> no huele a maquillaje ella ese. Huele a extraño. Huele a me las quedo porque son mis comienzos. Son mis inicios. Por dónde empezamos ya en serio. Yo te voy a elegir. Deli Club? Mira, vamos, vamos a empezar. Empezamos con esta caja. <laughs> Qué no, me la tolita, Mi niña. Me a... Mira. Me voy a poner las gafas aquí porque me va a hacer falta. Mira. Revolution. La paleta de chocolate que es una paleta maravillosa. Maravillosa, porque de aquí pues, se pueden sacar una barbaridad de maquillaje. Y esta, recuerdo que me la recomendó mi sobrina Lucía. Así que me la voy a quedar. Empezamos bien. <laughs> Empezamos bien. Con actitud. Ahí, poderío. <laughs> Vosotros me entendéis, ¿verdad? <laughs> Por favor, comentadme si me entendéis. Esta es una paleta preciosa. Eh, con Ay, esta se, se puede vaya. hacer maquillajes maravillosos, súper elegantes y quedan espectaculares. Y me la voy a quedar. <laughs> la voy a quedar. Mira, vamos a poner un lado a la que te vas a quedar y en otro lado a la que te vas a quedar, ¿vale? <laughs> Estas dos que sí, ¿no? Mira, Venga. esta de cenicienta, que además es preciosa. Mira qué bonita es. Tiene unos colores maravillosos, preciosos. Es una paleta de rostro. Tiene iluminadores y sombras. Yo a esta paleta le voy a dar muy poco uso. Muy poco. Y esta la vamos a donar. La vamos a regalar. Para alguien que... Para alguien que la pueda disfrutar y que le saque partido. Aunque no te lo creas, la voy a regalar. Bueno. La primera, una de tres. Me duele, ¿eh? Aquí. Sin abrirla. No. Esta es mía. Esta paleta es preciosa. Es muy bonita. Y no la voy a dar. Me la regalaron con mucho cariño. Así que base que no. Esta paleta tiene Esa no es ni tuya. Mucho tiempo. Es que Esto es mía. una edición limitada que le regaló un año por, Re por Reyes, su tía a ella. Y ella nunca la ha utilizado. No me has dejado nunca. utilizarla. <laughs> la paleta es preciosa, es muy bonita, tiene colores espectaculares. Además, eso fue una edición limitada, por aquí tiene que estar, edición limitada. Yo me he maquillado muchas veces con ella, muchas veces. Y se la voy a devolver a su dueña después de casi 10 años. Bueno, esta paletita fue de las primeras que tuve cuando empecé con el canal. Mira qué colores más bonitos. Esta paleta parece ahumados y bueno, tiene muchos chimer y me trae muy buenos recuerdos por eso, porque fue de los primeritos, primeritos vídeos que yo hice. Entonces, se la va a quedar. No, la voy a regalar porque hay gente que le va a sacar mucho partido, en especial gente joven que se van a hacer ahumados preciosos y la van a disfrutar. Esta paleta no la voy a donar. Esta paleta es muy bonita, es muy elegante. No hace mucho que la tengo. La tengo al, hace algún tiempo, pero no la había sacado en el canal hasta hace muy, muy poco. Y es muy bonita. El packaging, mmm, leopardo, tigresa, me leona, llamadlo como quiera, me, me recuerda a nosotras, a las mujeres, a las mujeres luchadoras, a las mujeres que son fuertes y que queremos hacer de este mundo algo mejor. Así que esta. Esta también tiene algún tiempo. Esta es de Urban Decay. Yo creo que no la he sacado en el canal. Tiene algún Eso, tiempo. Cuando yo tenía 8 o 9 años, 11. También fue de las paletas que me compré cuando me maquillaba a mí para bailar gitana. flamenco. Para bailar flamenco, pa mi Para bailar flamenco. Y bueno, no la voy a dar. Esta es otra de Urban Decay. Muy bonita. Me la regalaron con mucho cariño un regalo además y es muy bonita. No he tenido boda, he tenido de todo esa... esa... Yo he hecho mucho maquillaje para bodas con esta paleta. Mucho y precioso, eh cada, maqu... cada cual más bonito. Y bueno, esto fue verdaderamente que me lo regalaron y yo creo que con mucho, mucho cariño me las regalaron. Esta es de Mafactor Factor, esta me la regaló... Los Reyes Magos, este año no, el año... Hace dos años. Eh, alguien que me quiere mucho. Así que tampoco la puedo... Nah, me gustaría, Ay, pero es que no. Bueno, mis hijos me quieren. Ahí lo dejo. <laughs> Digo yo que me querrá es de Urban... De juda Beauty, perdón. Eh, también tiene mucho tiempo. En su momento a mí me gustaba gastarme mmm, dinerito en paletas. Sobre todo porque es verdad que me... Maquillaba más a la gente que ahora. Y muchos colores. Tienen muchos shimmer. Casi todos shimmer. Tienen muy pocos colores mate. Y es muy bonita para maquillar para fiesta. Pero es que es de juda Beauty. Y esta shimmer puro y duro. Queda preciosa. Queda espectacular. No. Pero es verdad que tiene mucho tiempo. Y yo ya no sé siquiera si sería conveniente ponerse este. Porque es en crema. Es cremoso. Queda muy bonito y el que más he utilizado, ¿veis? Es este. Pero no creo que sea ni bueno ponérselo en el párpado. Esta es chiquitita de Revolution. Hacerse el maquillaje con este tono y con este de aquí es preciosa, queda espectacular. Este tiene un tono que va cambiando entre lilita, plata y es muy bonita. Y esta la vamos a donar. Yo no sé por qué se extraña. Pone caras muy extrañas a ella como si yo no fuese capaz de dar algo. ¿Qué está haciendo? Es mi nieto. Sí, ¿qué tiene ¿Ya te ha contestado? Me ha contestado, me ha contestado. ¿eh? Una paleta que yo no la he usado siquiera. Es esta que tiene todas las tonalidades. A vidas y por a ver. Es muy bonita, pero es cierto que yo no la he utilizado. Así que la vamos a donar. Esta para mí. Cara. Esta es muy bonita. El packaging es espectacular. Esta es de Magic Studio. Magic Studio a mí es una marca que me gusta. ¿eh? Es muy económica, muy económica, pero por regla general tiene cosas muy buenas. Y esta es muy parecida a la de. Eh... Urban Decay y tiene unos colores muy bonitos. Yo teniendo la de Urban Decay, pues esta la vamos a, a regalar. ¿Cómo van la poner a mí? Bueno, esta es de Techni. A mí, Techni me parece que se sale del pellejo últimamente. Esta tiene colores espectaculares, muy bonitos. Y hay mucha variedad y se le puede sacar mucho partido a esta paleta. Esta paleta me la quedo. Seguimos con Techni. Esta la utilicé hace poquito, creo que la hice, que hice un directo. Los colores son muy bonitos, son muy fáciles de trabajar. Y creo que esta la vamos a regalar. Con esta también he hecho otro vídeo. También es muy bonita. Y mirad, qué tono A mí la única que no me hace mucha gracia es esta, que es un, un glitter. Y a mí los glitter, los glitter me cuestan trabajo utilizarlos. No son mi producto preferido. Esta también la vamos a donar. ¡Toma que toma! Con esta también he hecho un vídeo. Eh, dicen que es un clon de Huda Beauty. Yo no he utilizado todos los tonos. Yo utilicé este tono, este, eh, este y este. Y la verdad es que este me pareció que parcheaba un poco. Los demás iban estupendamente. Pero este sí me dio la sensación de parchear. Me costó un poquito más de trabajo utilizarla y difuminarla y trabajarla. Pero es cierto que el maquillaje quedó espectacular. Es más, es este. La vamos a regalar. Esta paletita de Tessney también fue de las primeras que yo cogí al principio del canal. Es muy bonita, es muy versátil y se le puede sacar mucho partido. Pero la vamos a regalar. Nos vamos a poner las botas. Con esta también me he hecho yo maquillaje. Yo no soy de tono rosa. Mi, a mí, los tonos rosas me cuestan mucho trabajo para los párpados. Sin embargo, para la zona de la ojera, me están encantando los productos que vienen para neutralizar las ojeras y para iluminarla, Muchísimo. Pero en sombra, las sombras me cuestan mucho trabajo, igual que los labiales. Se salen de mi zona de confort. Esta es muy bonita, pero la vamos a regalar porque yo no le saco partido. Esta también es de Technic. Tiene mucho juego, tiene muchas tonalidades. Eh... Muy bonita, se puede sacar mucho partido, se pueden hacer ahumados, se puede hacer maquillaje sencillo, de fiesta, de lo que queráis. Está. Me la quedo. Tengo esta de Technic y esta de W7. ¿Os acordáis de estas dos? Que eran clones de otra de alta gama, pero las dos, tanto W7 como Technic, clonaron. Evidentemente tengo que dar alguna, para que quiero dos iguales, ¿no? <laughs> bueno, pues vamos a donar las dos. Porque también es cierto que después de aquello hicimos de mirar a ver cuál era mejor, si era una mejor que otra, si pigmentaban mejor, no las he vuelto a utilizar ninguna de las dos. Son preciosas, pero las vamos a regalar. Una el y la otra también. De momento vamos a seguir con W7, la paleta de Tokio. Bonita como ella sola. Tiene unos colores preciosos. Y esta se queda conmigo. Esta también se queda conmigo. Directamente. Vamos, es que mmm, sin abrirle y sin deciros nada. Es espectacular. Es muy bonita. Muy bonita. Yo he hecho maquillaje de novia con esta paleta. Con esta paleta. Y le ha durado toda la boda. Me imagino que cuando llegaría a su casa se lavaría la cara. En perfectas condiciones. Perfectísima. Y es divina. Esta, mía. La de Nudification también se queda conmigo. Porque esta, además, yo la utilizo mucho. Muchísimo. Le saco mucho partido. Esta, es, para mí, es fundamental. Esta es otro clon. De otra de, de alta gama. Esta de Socialité también me la quedo. Ya estaba dando mucha. Esta paleta es muy elegante. Se pueden hacer maravillosos maquillajes, muy bonitos y es espectacular. Había cogido yo una veredita muy rápida regalando tanto, ¿no? De esta tenía yo muchas ganas de tenerla porque me parece como un fondo de armario. Es una paleta que te saca de cualquier apuro, pero es verdad que yo tengo muchos tonos de, de, de esto y la vamos a regalar. El packaging me encanta porque a mí la, las latas me gustan. Esta es muy bonita. Esta es preciosa. Y la vamos a donar. Esta también es muy bonita. Mucho. Y no sé si donarla o no. Me la voy a aquí un momentito y ahora os digo. <laughs> porque esa me la tengo yo que pensar un poquito. Esta también es preciosa. Tiene muchos timers y es muy bonita. Y la vamos a regalar. Creo que no la he utilizado. Tiene estos colores duocromo, tiene este azul que es precioso, pero es verdad que no, no le he sacado ningún partido porque está sin usar. Así que la regalamos. Pero esta me duele un poco regalarla. Te la quedas? Esta es que me gusta mucho, muchísimo. Esta me la voy a quedar yo. Estas son ideales. Estas de V7, estas son un clon también. Son espectaculares y se hacen verdaderos maquillajes preciosos. Son de estas de latita y van para mí. Y esta es exactamente igual. Esto también es un clon. Mira qué colores más bonitos. Y para mí. Tampoco la voy a dar. <laughs> bueno, no lo sé. Mira qué colores más bonitos tiene. Muy elegante. Esta la vamos a regalar. Sí, el packaging es precioso. esta hace poquito que la adquirí eh, me parece un, una paleta fabulosa para ir de viaje aunque sí es cierto que al vi alguno de estos me dio la sensación de que muy bien, muy bien, no pigmentado pero aún así me gustó mucho la, la idea la idea es maravillosa, llevar una paleta para llevarlo todo para el rostro, esta para mí esta tiene mucho brillo el packaging es muy brillante pero los colores son muy bonitos yo, si fuera más jovencita, este tono le sacaría muchísimo más partido. Lo que pasa es que yo con el párpado caído este color no lo veo para mí. Pero para la gente más joven o gente que no tengan el párpado caído, me parecería una opción fabulosa. Esta paleta la vamos a regalar. ¿Vale? Esta paletita también es muy bonita. Muy bonita. Eh, fue de las primeritas que yo me compré para el canal. La he utilizado, la he utilizado bastante. Y la vamos a donar. Esperemos que eh, quien la coja, la cuide, la mime y la use. Esta paleta me parece una paleta preciosa. Pero no solo por el contenido que tiene, sino por el significado que tiene esta paleta. Eh, a mí la gente que lucha por ser quienes son, me gustan. Me gustan. Y esta, pers esta persona, eh, Sergio Pardo ha reflejado su vida en una, en una serie de sombras. ¿Os acordáis que venía con el maquillaje, con la inspiración del maquillaje? Yo no la he utilizado mucho porque es verdad que la paleta es preciosa, es muy bonita, pero es cierto que no son colores que a lo mejor yo utilizaría, pero me parece que tiene un significado tan grande que no la voy a, a regalar, me la voy a quedar yo porque yo... Ya os digo, me parece impresionante la gente que nace en un cuerpo equivocado y que luchan por ser quienes son, que se les respete y que se les, se les, se les trate como la persona que son, nada más. Y no la voy a regar. Me parece importante. Esta me encanta. Mm. Me encanta. Es puro brillo. Mira que yo, los rosas no son lo mío, pero es que me encanta. Este azul es una maravilla. El dorado este es una pasada. Este de aquí, estupendo. Y esto, esta gente que son jovencitas, la van a utilizar. Seguro. La vas a regalar. Seguro. Esta paleta es una paleta bonita, pero que a mí me decepcionó un, un pelín. Eh, había algunas sombras que parcheaban. Y a mí me costó trabajo sacarle partido. Fue muy trabajosa y yo no conseguí que me iluminara el corazón, que yo dijese, mira qué paleta más bonita. No, esta paleta no me, no me gustó. La voy a regalar por si hay alguien que le guste. Si no, pues seguramente puede que vaya a la basura. Esta paleta es espectacular, es preciosa, la de Monglade. Muy bonita. Esta es que no la voy a dar. Esta es mía. Esta la Gold Rush, esta también la compré hace no mucho. Tiene muchos tonos doraditos, evidentemente. El packaging es dorado y yo tengo la otra que me gusta muchísimo. No me acuerdo por dónde anda, que la he sacado antes. Y esta la vamos a regalar. Mira esta, esta me encanta. La de Atlantis me encanta. Qué colores más bonitos, qué tonos duo cromo? Porque no es que tenga uno, tiene varios colores duo cromo Y es preciosa, espectacular. Pero la vamos a regalar. Oh, esta paleta me parece preciosa, muy bonita, pero no son mis colores. Me llamaba mucho la atención los tonos pastel. Tenía muchas ganas de tenerla por probar eso de los tonos pastel, pero no son mis tonos. Así que también la vamos a regalar. Pero esta paleta es preciosa. Esta paleta es de las últimas que también tengo y es muy bonita. Con esta pues sí que me, de momento me la voy a, a quedar. No sé si terminaré dándola, pero de momento esta me la voy a quedar. ¿Cuántas paletas llevamos hasta ahora? 49. 49 paletas. Y vamos a seguir. De ese. Esta paleta es preciosa. Es muy, muy, muy bonita. Yo creo que me acuerdo de casi todas las paletas. Antes de abrirla, me acuerdo de los colores que tiene. Y esta es espectacular. Esta tiene unos tonos verdes maravillosos. Y esta se queda con chitina. Estas paletas me parecen un fondo de armario mmm, para salir corriendo. Un maquillaje así rápido. Vámonos que nos vamos. Y es una pasada. Esta también son mmm, paletas de salir corriendo que además a mí me hacen mucho avío porque es verdad que son de las que utilizo así rápido para pa irme a trabajar, para cualquier cosa que quiero ir arregladita pero que tengo que salir rápido. Tampoco la doy. <laughs> Esta de Kiko es muy bonita. Se hace un maquillaje muy sencillo o un maquillaje muy elegante, lo que queráis. Es preciosa. Y no la doy. esta es otra de Kiko <laughs> me encantó es muy bonita es preciosa pero es verdad que nada más que me hice un maquillaje con ella así que la vamos a donar esta es la última de Kiko que me encanta este azul es maravilloso aguanta puesto lo más grande el maquillaje es que dura una barbaridad y es espectacular. Esta me la quedo. Se queda con Chitina. No se quiere ir. Es que ella no quiere irse. Ellas me hablan. <laughs> nix Bueno, esto es un fondo de armario. Es ¿Qué de fondos de armario tiene mi madre? Mira. Qué colores más bonitos. Espectaculares. A mí, nix cada vez me gusta más. Aunque no, te la quedas, no, no, que me la voy a quedar. Ah. Esta es otra de Nyx que me la voy a quedar y os voy a explicar por qué. En especial por el negro. Es un negro, negro, negro. Una sombra negra. Te haces un delineado negro con esto y es negro. No es pardo, no es, no. Ay. Negro Ay. y me encanta y después tiene otros colores muy bonitos. Este es precioso, este es, también es muy bonito. Este también lo he utilizado. La verdad que es una paleta muy bonita y se queda con chitina también. Mira, esta de chiglan esto te saca de cualquier apuro. Esta es como la paleta de Kiko. Te puedes hacer un maquillaje muy sencillo o uno muy elegante, tanto para ir a trabajar como para ir a una boda. Perfectamente, sin ningún problema. La voy a donar, la voy a regalar porque tengo la de Kiko. Mira, esta es la de Fisian Fórmula. es muy bonita. Y esta es muy nueva y esta me la voy a quedar. <laughs> Yo no había probado nunca esta marca de, de sombra y la verdad que bastante bien. Esta de Chiclán que también la he utilizado yo en alguna, más de una, más de una ocasión, que se me traba la lengua. Tiene colores muy, muy bonitos y esta la vamos a regalar. Bueno, esta es preciosa. A mí las de Chiclán me van a costar trabajo darlas porque. Pff, mira qué paleta. No, no es lo que estoy diciendo camila de chiglán me va a costar mucho trabajo no, que te lo yo? los colores son preciosos después pigmentan muy bien aguantan lo más grande aguantan todo el día y no se te mueve ni un poquito la siguiente razón me la regaló ella <laughs> y no la voy a regalar evidentemente la otra que me trajeron que me regaló también mi hijo no la voy a regalar. Y por ahí había otra que también he dicho que me la habían regalado con mucho cariño. Y no sé si me sigue teniendo el mismo cariño si me tiene el mismo cariño. Pero no la voy a regalar. Esta es espectacular. Esta se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Unas de corazón a que, habían, que yo ahora las enseñaré porque las tengo ahí. Y no me compré. La única que me faltó por comprarme fue que tenía estos tonos. Porque cuando la probé, esta dije: es que, es que es igual, exactamente igual. Esta es maravillosa. Esta es preciosa. Muy bonita. A la gente que le quiera, le gusten los maquillajes discretitos. De aquí se sacan maquillajes preciosos y espectaculares. Pero. Yo no la voy a dar. Aquí. Seguimos con Chiglán. Esta es otra paleta que es. Divina. Mira qué colores. Espectaculares. No la puedo dar. Es que no. Me está hablando, me está diciendo. No me vayas a regalar. No me des. Quédate conmigo. Me lo dice ella. Escucha. De esta hay una que creo que no la utilicé. Eran los dos tonos. Esta está usada, que es muy bonita Es espectacular Y me la voy a quedar Y esta será la otra Que esta creo que yo no la he utilizado Efectivamente, esta no la he utilizado Y como no la he utilizado, pues no la puedo dar Porque os lo tengo que enseñar Estación spoiler Esta paleta no la voy a dar No Y no es no, vamos, no Esto es lo más bonito Que ha puesto padre encima de la tierra Qué bonita es es espectacular. Mm, divina, divina. Y esta es mía. <laughs> y ahora vamos con la remesa. Creo que casi todo lo que hay aquí es de Mercadona. Creo. Tiene colores muy bonitos. Estas son de las imantadas que a mí me gustan muchísimo. Y esta me las voy a quedar. Tenía por ahí el cuadradito pequeño, que no sé dónde está que era la que tenía también dentro y mantada que yo voy metiendo y sacando las que a mí me gustan que me las, si me las tengo que llevar en el bolso las meto aquí por si me tengo que dar algún retoque que yo habitualmente una vez que yo salgo rara vez me doy un retoque como mucho los labios y porque yo lo suelto toda una vez que salgo pero estas me las quedo porque sí las suelo meter en el, en el bolso la paleta Oh my look me parecen que tiene unos colores preciosos, muy bonitas, muy ponibles. Son colores. Que ahora que viene el veranito, este tono, ese tono. Y esta la vamos a regalar con el lo de mi corazón. Pero la vamos a dar. La paleta Sun Party de Lip Plus, Colores muy bonitos, espectaculares. Con iluminador. Y esta me la voy a quedar. Esta paleta que era mona, pero que tampoco mmm, a mí me llena el alma. No es de las paletas que yo diga, ¿dónde está esta paleta que me voy a maquillar? o me voy a coger aquella paleta que me la voy a poner. No, es bonita, pero yo no le doy uso. Así que la vamos a regalar. Toma ya. Estas son las paletitas chiquititas, que yo no las uso, no las utilizo. Esperemos que alguien pues le dé salida. ¿Estas sabes a quién se las puede dar? A tu sobrina, a tu prima Zoe. Eh. ¿La veis? Estas me parecen mucho. Estas chiquititas así también son de Mercadona, de los calendarios. Estas se las voy a dejar aquí para mi sobrina, la más chiquitilla. Para que su madre se enfade conmigo. Y tu hermano. Y mi hermano, y mi hermano también. Bueno, esta paleta es espectacular. Es preciosa. Es muy, muy bonita. A mí esta colección de aquel año de Mercadona me gustó mucho. Y esta me la quedo. De esta paleta creo que habían varias, eran dos o tres paletas, no me acuerdo bien. Yo nada más que cogí una porque era la única que me llamó la atención. Que los verdes, eh, los azules, perdón, son muy bonitos y este verde también lo es. Pero es cierto que yo no la he vuelto a utilizar. No, creo que son colores muy joviales y que yo no le voy a sacar partido, así que la vamos a, a regalar. La otra a la mano. Trae, trae, trae. La de la colección Poem. Es una paleta muy bonita, muy bonita. Yo me la creo que hice colores, eh, me hice maquillaje con todo este tono de aquí y viene con, lo, con la, la, los colores para rostro: eh, colorete, eh, iluminadores, bronceador y los colores son preciosos. Pero yo es verdad que no la he vuelto a utilizar, no la he vuelto a, a coger. Así que la vamos. El packaging es espectacular, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Yo si a esta paleta le hubiesen puesto mmm, colores como los de las paletas, estas de 20 sombras, 8 euros, hubiesen triunfado. De todas las paletas que ha sacado de estas de, de 20 sombras, 8 euros, con el pacallín de plástico, esta que no puedo abrir, esta es la que menos me gustó. Aún así me la voy a quedar porque no sé si van a sacar más yo las dos primeras no las compré y después me arrepentí y la voy a dejar ahí por si las moscas pero fue de todas las que menos me gustó de todas que tiene quince por lo menos no 15 no hay mira de esa hay una yo tengo de ese de o sea de este tipo de sombra tengo una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y esta nueve creo que van y creo que van once yo tengo nueve esta es preciosa. Esta es maravillosa. Tiene unos colores divinos. Me encantan. La de vale. Atrax. ¿Pero te la queda o no te la quiero. Sí, sí, está aquí. Ah. vale. Esta, por ejemplo, yo no la he utilizado en mí, pero sí la he utilizado en ella. Tiene colores muy joviales. Aún así me la voy a quedar porque no quiero deshacerme ahora mismo de ninguna de las paletas de este tipo. Vale, pues se las quedas tú. Sí, estas me las voy a quedar todas. A ese Directamente. Esta es muy bonita, preciosa, divina. Esta es una pasada. De todas estas, es la mejor de todas. Por lo menos para mi gusto, la más bonita. Es la caña. Menos mal que la última de estas, porque me mira mejor esta espalda. La de Summer Paradise. Colores muy, muy bonitos. Estas dos es el complemento la una de la otra. Esta es muy bonita, eh, preciosísima. Y la Cherry, muy alegre, muy jovial. Estas chiquititas se las vamos a dejar a mi sobrina. De estas tengo yo allí al más en el cuarto. De estas pequeñitas que las vamos a sacar para dárselas a mi sobrina pequeña. A mí me tiene un candado para que no entre. Bueno, esta es una pasada. Esta es pura fiesta. Y esta es espectacular. Esto es una pasada. Con esto yo muchísimas mañanas corriendo, y vámonos y espectacular, pigmenta muy bien aguanta todo el día esta de Estilauder yo tengo otra de Estilauder allí no me he acordado de cogerla muy bonita, me la han traído los reyes este año, es preciosísima y queda súper elegante, muy bonito el, el maquillaje que te haga muy bonito, esta es de Elnia el en es cuarrete pero muy bonito pero mira qué colores Mirad qué color. A mí me recuerdan un poco a las de Saibu. A las que también te la quedan. Sí, sí. Ah, vale. <laughs> esta de Ratolina es muy bonita. Muy bonita. Tiene, unos tiene este que le tengo ya el dedo metido ahí. Es un tope espectacular porque te pones un poquito de contorno en el ojo. Te pones el tope ahí. Muy bonita. Te saca de un apuro enseguida. Y si te quieres hacer un maquillaje de correr, aquí está. Así que esta... A mí. Estas de Corazona. Corazona a mí me gustan mucho. Muchísimo. Estas son preciosas, muy bonitas. Tienen unos verdes espectaculares. Y esta va a mi caja de nuevo. La azul también es muy bonita porque yo compré de la colección. Todas menos la, la, la oscura, la gris. Porque había probado la de Chiglán que tenían los mismos tonos. Y. Bueno, es una pasada. Mira, este y el azul que os he enseñado antes de chiglán son muy parecidas. Espectaculares. Y esta también es muy bonita. Muy ponible. Y me la quedo. Para que os voy a decir lo contrario. Y por último. Y Pero no... no menos importante. Y por ello no menos importante. Redoble de tambores. Redoble de tambores. Evidentemente lo tenéis claro todo, ¿verdad? Mira, por favor, se puede ser más bonita, se puede ser más perfecta. Gracias. Es que es única, me encanta, me tiene enamoradísima esta paleta. Y evidentemente se va a quedar conmigo, vamos, pero vamos, esta la tienen que enterrar conmigo directamente. <laughs> Que y creo que ya no tengo más paletas. Bueno, tiene más paletas. Tengo más paletas. Sin usar o que se la hayan olvidado. Que las tengo sin usar. Que os las tengo que enseñar. Y hasta que yo no os la enseñe, no la voy a, a. Ni la voy a donar, ni la voy a regalar, ni voy a hacer nada con ella. Que no sea enseñarosla a vosotros. Es verdad que de las paletitas chiquititas de Mercadona tengo yo más ahí en el cajón. Que ahora las voy a sacar. Porque las tengo metidas en una bolsita. Mira, he ido a coger las pequeñitas para que las veáis. Mira, esta. Y tengo una bolsita que tiene paletitas así: iluminador, sombra. Mi hermano me mata. ¿Tú a veces a la... <laughs> Colorete. ¿A veces colorete? Este es para mi niña. Ya veremos. No, de ella veremos nada. A ver. Es para mi niña: más sombra. Todas estas. Van a ir para. a pues parece morticia con los hombres tan oscuros. Bueno, para lo que ella quiera, para disfrazarse, para jugar, para lo que le apetezca. Contorno, colorete, hasta un colorete en crema. Y aquí, mira Así que todo esto va para mi sobrinilla chiquitilla. ¿A ver? Esta también es de Sty Lauder, que tiene colores muy bonitos. También tiene algún tiempo y tampoco me desprendo de ella. Hace maquillajes muy bonitos. Y lo más especial que yo tengo es esta paletita de Estil ¿Vale? Esta paletita se abre por un lado. Si tenemos suerte. ¿Veis? Se tira y tiene estos dos tonos. Estas sombras eran de mi madre. Era con lo único que ella se pintaba. Ella se pintaba muy, muy poquito. Y se pintaba con estas sombras. Yo la tengo como oro un paño. Tengo su colonia. Su sombra de ojo y su colorete. Y esto es un recuerdo para mí maravilloso. Que no tiene precio, no tiene valor. Si mi hija el día de mañana la quiere guardar porque quiera tener un recuerdo de su abuela, esto no tiene precio. Porque era de ella, era personal. Y bueno, yo creo que he hecho un, un gran esfuerzo. ¿eh? ¿Cuántas crees que has enseñado? Eh, hablamos de 49 antes por pues 62, 65, 70. ¿Cuántas? 100. Y no sé si me ha pasado alguna. Bueno, pero he hecho un gran esfuerzo. Y yo, y yo. Y yo que me duele ya la espalda. Oye. Vamos ¿No a ver cuántas donadas. Bueno, que vas a regalar. Venga, cuéntala. Esta sí la he contado porque hay mucha, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y esos son los que yo me quedo, creo. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Pues he regalado 36. No son pocas. ¿Vosotros qué decís? Soy, no, no. soy generosa. Es un tercio de lo que ha enseñado. No, un tercio. ¿Cuánto has dicho? 100, casi 100. Bueno, pues es mucho. ¿O no es mucho? Soy muy orgullosa de ti. Mañana gracias. con los pintalabios, los colores, los iluminadores Con los labiales todavía podemos hacer algo, con lo demás no, ni me hable, ni me hable ahí no tenemos negociación, esto llevamos negociándonos nosotras casi un año, ¿eh? <laughs> no vayas a pensar que esto que se nos va a ocurrir ahora mismo. Esto no que... Bueno, pues nada, muchísimas <laughs> gracias por acompañarme. Decidme si he hecho bien en regalar las paletas o no. Y decidme si creéis que debería de haber regalado algunas más o que tenía que haber regalado menos. Por favor, comentadme. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Esto es un mal trago para mí. Gordo, gordo, gordo. Así que un besazo muy grande, muy grande, muy grande. Paz y bien.